Ok, bueno, pues gracias por estar aquí. Esta es la segunda parte de cómo tallar un Santa con una navaja de mano. Entonces, como les había comentado en el primer video, que voy a colocar el enlace en la descripción en caso de que no lo hayan visto, el primer video con él hicimos la forma básica que es esta, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Si ustedes se dan cuenta, el ojo izquierdo, o mejor dicho, el ojo derecho, quedó muy hacia abajo. Hay que hacer todos los detalles, hay que terminar los relieves de acá. Entonces, yo creo que voy a comenzar por la cara. Entonces, fíjense que el ojo necesita ser arreglado. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de que los dos ojos tengan la misma forma. Eso es lo primerito. Necesito algo para apoyar. Creo que usar esto. No. Bueno, no importa. No sé cuánto me vaya a tardar, porque dependiendo del nivel de detalle que quiera, lo puedo hacer muy básico, muy rústico, o puedo durar inclusive varias horas en detalles. Ya este proceso tiene que ser un poco más lento, con más cuidado, tallando suavemente. Ya en esta parte, pues, si la navaja se desliza y quita mucha madera, pues no hay una forma de volver a colocar la madera. Así que esto tiene que ser un poco lento. Con paciencia, no hay apuro. Mi vecino tiene una Harley Davidson grandísima. Y a lo mejor va a espaciar porque la está calentando. Ok, pudiéramos decir de que los ojos ya tienen la misma forma. Aunque okay, voy a utilizar dos navajas. Voy a usar dos navajas porque no quiero estar haciendo los cambios de hojas. Entonces, como tengo dos navajas, voy a usar ambas.
El día está soleado, está bien bonito. Hoy voy a preparar el almuerzo pollo guisado a la campesina. Con mucha verdura. Unas poquitas papas. Le voy a poner limón. Voy a hacer mi famosa limonada de pollo. Famosa dentro de mi familia. La limonada de pollo es pollo al horno con mucha verdura y con mucho limón. Queda muy rico. A la final queda una salsa con el sabor de limón. Ok, bueno, los ojos están allí más o menos. Están casi la misma forma. Voy a hacer el gorro. Con el gorro sí voy a darle un poco más rápido porque cualquier cosa que sucede aquí, pues no importa, se arregla más fácil. Ok. Parte de atrás de mi casa es un bosque y hay cualquier cantidad de aves. Yo a veces me voy para atrás y me quedo un rato escuchando. Los sonidos. He visto halcones. Ardillas hay bastante. Pero lo más difícil de conseguir por estos lados son los halcones. Por supuesto, las águilas. Son difíciles de ver. No sé cómo está quedando.
ven la diferencia entre una navaja económica y una navaja cara. En algunos casos se siente la calidad del producto. Igual no le quiero echar la culpa al producto porque uno puede afilarlo tanto como uno lo desee. Viene con una afilación básica, ya depende del dueño afilarlo muy bien. A mí me gusta esta navaja porque escuchen esto. Escuchen. El clic. Tiene un clic de seguridad. Y que se quedó trancado. Es tan seguro que se quedó trancado. No puede ser. No puede ser. Sí. Ay, ay, ay. Ahí está. Esta navaja le tengo cierto respeto porque la afilo mucho. Ese clic hace que la navaja quede fija. Ok, vamos a trabajar con la frente. Si pueden ver, tiene, digamos que las cejas, la forma ya creada. Voy a trabajar con el pómulo ahora. No quiero que la figura del Santa sea como una persona delgada, porque generalmente estos tipos de ornamentos se supone que Santa es un poco gordito. Así que no le va a quitar mucho en la cara.
Creo que la parte del pómulo la voy a dejar tal cual como está ahorita. Porque si le quito más, si le quito más ya no parecerá un santo. Voy a redondear la guirnalda. Me está gustando. Me está gustando cómo queda. Y eso es lo importante. Si a ustedes les gusta, pues también me alegraría, pero sin embargo, es más importante si le gusta al creador porque al final uno lo que está es disfrutando de un momento de tranquilidad. Ok, esta parte de acá no se ve natural, entonces voy a rebajar un poco. Voy a envejecer el santo, lo voy a poner un poquito más viejo. Lo otro que quería comentarles es que hay que tener mucho cuidado. Esta herida que tengo acá me la hice porque se me fue un cuchillo y esta es la más reciente.
Todavía se está estrenando. 8 puntos me agarraron. Desde aquí hasta aquí. Así que hay que tener mucho cuidado. Ok, lo que le quería comentar es que los ojos no le voy a hacer mucho detalle porque se van a pintar. Voy a colocar dos punticos de color. Entonces, además es tan pequeña la figura que no se apreciaría si hago unos ojos muy detallados. Simplemente lo que voy a hacer es una formita y ya. Si los remetos fueran más grandes, sí valiese la pena. Pero en este caso no vale mucho la pena. Ok, entonces ahora la nariz. Okay. Creo que los pajaritos que están afuera están cantando. Ok, yo diría que es suficientemente bueno. Voy a crear mucha, mucha barba. ¿Cómo se crea la barba? Con la hoja en B. ¿Cómo se hace? Básicamente con pequeñas líneas. No muy profundo. La barba desde aquí, desde el pómulo, desde la cara. Líneas muy, muy delgadas. Así. Eso. Okay, aquí también.
Aquí también, por supuesto. Todavía me falta el detalle en la nariz. Vamos a hacerlo ahorita. Vamos a terminar con los bigotes. Mi bebé. Seguramente viene. Apuesto a que viene ahorita. Ok, ahora a trabajar con la nariz. Ok, aquí en la nariz lo que voy a hacer es que voy a redondear esto de acá. Redondear los laterales y hacerle los huecos. Vamos a hacer los huecos primero. Ok. Utilizar otra. Voy a utilizar esta, que la U es un poco más grande. Okay. Corto, no mucho, y trazo. Ya en este momento, si se da un pedazo de madera, echamos a perder la cara. Entonces hay que hacerlo lento y hay que hacerlo con una navaja bien afilada. Va a terminarlo. Se le más barba. Las cejas. Las cejas las vamos a hacer con unos pequeños cortes, unas pequeñas líneas.